Prepárense. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Empezar a leer esto, que es bien interesante. El Acuerdo Nacional para la Transición, medidas inmediatas del gobierno de la Transición Democrática y de Unidad Nacional, Plan de los 100 días. Yo quiero que hasta los que no son afectos que me ven, que ven este programa, no son afectos, ¿no? Me odian algunos, pero ven el programa, presten atención. Mucha atención, porque este no es un problema del chavismo nada más. ¿Ustedes recuerdan cuando le dije la semana pasada que las bombas no son inteligentes y solamente buscan chavistas? No. Si ellos hubiesen concretado el plan de bombardeo a Caracas, los muertos iban a ser chavistas y no chavistas. Todo el mundo. Pero lo peor es que este proyecto de transición, este, afectaría a todo el mundo. Preste atención, amigo opositor. Bueno que usted preste atención, mucha atención. Introducción. ¿Ustedes recuerdan el comunicado que sacaron en el Nacional, verdad? Firmado por la Mesa de Unidad. La Mesa de Unidad refrendó esto. Es decir, el comunicado que firman, entre ellos, el mismo dueño del Nacional, Miguel Enrique Otero, sin H. Los mismos que firmaron eso también estaban de acuerdo con esto. Y esto es extremadamente grave. Por eso yo no solamente le estoy haciendo un llamado de atención a todos, a todo el pueblo venezolano, incluyendo a los que no comulgan con la Revolución Bolivariana. Les estoy haciendo un llamado de atención a los jóvenes, para que entiendan lo que es esto. Esto es el fascismo en pasta, el fascismo en toda su expresión. Comienza así, introducción. La introducción es la más interesante porque excluyen completamente al pueblo. El pueblo no existe. El pueblo se equivoca y el pueblo no eligió a un presidente. No, el pueblo se equivocó. Por lo tanto, este sector, pequeño sector de fascistas, pretenden pasar por encima de la Constitución y pasar por encima del pueblo que eligió al presidente Nicolás Maduro y que eligió al presidente Chávez y que ha estado apoyando durante casi 16 años a la Revolución Bolivariana. Dice así: luego de las inevitables circunstancias políticas y sociales que provocaron la renuncia irrevocable, repito, luego de las inevitables circunstancias políticas y sociales que provocaron la renuncia irrevocable del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, me paro aquí. Ya esto estaba hecho para después del bombardeo y la caída de Nicolás Maduro, porque ellos ya daban por cierto la renuncia irrevocable del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Eso está empezando. Esto fue hecho ya en principio. Ni siquiera es que vamos a pedirle la renuncia a Nicolás Maduro, no, es que ya tenían por cierta, daban por cierta la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Esto es gravísimo. Dice, y con la intención de salvaguardar la democracia venezolana, yo digo, ¿qué democracia es de la que ellos hablan, no? Porque lo que vamos a ver de ahora en adelante es pura contradicción contra la... Es todo lo contrario, es contra la democracia.
Se hace necesario plantear una hoja de ruta constitucional que garantice la estabilidad política y la paz de la nación. Es decir, después que bombardee, después que asesine, después que erradique el chavismo, es decir, con violencia, con bombardeo, con bomba, con grupos paramilitares, después que yo haga todo eso, entonces es que voy a garantizar la estabilidad política y la paz de la nación. Y más adelante vamos a ver cómo lo hacen. En este marco histórico, consecuencia del deterioro que ha sufrido Venezuela en los últimos 16 años, producto de un modelo fracasado, ya ustedes saben, ese es más o menos el mismo discurso que siempre han tirado, y bajo el amparo de los artículos 51 y 350, ya vamos a verlo, de la Constitución, el Tribunal Supremo de Justicia debe nombrar una Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática. Si ellos van a disolver todos los poderes, ¿a qué Tribunal Supremo de Justicia le van a pedir que nombre una Junta de Transición? ¿A quién? Esa es la primera contradicción. La cual será la encargada, es decir, esta Junta, de ejecutar estas urgentes medidas en los campos más significativos de la sociedad civil, no al pueblo. El campo más significativo de la sociedad civil para poder convocar un proceso electoral de carácter general en un clima de armonía y consenso nacional. ¿Consenso de quién y de quiénes? ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Porque es un pequeño sector, es un grupo. Van a tener un golpe de Estado, van a bombardear, señor. ¿Quiénes están detrás? ¿Y quiénes son los que se abrogan el derecho? No solamente a llevarse la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al baño, sino de cambiar todo lo que hay ahí en esa Constitución. Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática deberá ser conformada, escuchen bien esto, por los más probos ciudadanos representantes de la sociedad venezolana. Repito, el pueblo no está. Son ellos, ese grupo. Golpista, fascista, un pequeño grupo. Por eso sigo preguntando quiénes son. Conscientes del compromiso histórico y democrático que demanda la coyuntura actual en el país y legitimados por las fuerzas sociales a las que representan. ¿Legitimados por quién? Por el pueblo, después de bombardeado. Y esta es la pregunta que le hago yo a la gente, que pues, porque esto supuestamente iba a ser el plan de gobierno después del bombardeo, después del golpe de Estado. Y dice, entre estos se convocan, y aquí es donde sale eso, lo que llaman ellos legitimados por las fuerzas sociales, ese grupo, ese sector, representantes, recordemos, democracia representativa, ¿lo recuerdan? Ya no es democracia participativa y protagónica. Eso es un tema que Estados Unidos lo tiene loco, al imperialismo lo tiene loco, lo del tema del poder popular, de la democracia participativa y protagónica, es decir, el pueblo participando. Eso a ellos no le entienden aquí. Y dice, representante de los partidos políticos de la Unidad Democrática. No lo digo yo, lo dice el documento. Es decir, los partidos de la unidad, de la mesa de unidad. Y dice, y no lo han negado, y otras organizaciones políticas que reconozcan el periodo de transición democrática. Es decir, que después del bombardeo, lo estoy hablando en términos ya de escenario futuro, pues, de lo que ellos veían, pues, de lo que ellos tenían en cuenta. Es decir, aquellos pequeños partidos que a lo mejor estaban siguiendo el chavismo, ¿verdad? Y se entregan, pues. Es decir, los saltatalanqueras, pues. Esto es pernicioso. Dice, de la Iglesia Católica, no lo digo yo, lo dice el documento. ¿Qué Iglesia Católica? ¿La Conferencia Episcopal? De las universidades públicas y privadas. ¿Cuáles universidades públicas? ¿La señora Arocha, de la Universidad Central de Venezuela? ¿El nido de fascismo que hay en esa universidad? No de los estudiantes, de ese rectorado.
de los rectores de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Metropolitana. Esos son los que van a ser, los que son el sector probo, de los gremios profesionales y empresariales. Olvídese el pueblo aquí. Organizaciones no gubernamentales, vamos a ponerle así, ONG. Ya de eso tenemos un chorro financiado por la USAID. Por la USAID. Y la USAID no solamente está trabajando en los tiempos de Chávez, con los tiempos de Chávez se activó muchísimo más. Está trabajando desde que Betancourt llegó al poder. Eso hay que decirlo. La USAID llega aquí con la CIA en tiempos de Kennedy. Apoyar a Betancourt. Y no solamente apoyar a Betancourt dando órdenes. Y fue cuando deslegitiman, o perdón, inhabilitan a partidos como Partido Comunista, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Pero me paro en los artículos. Perdón, para terminar aquí. Militares en situación de retiro con alto prestigio dentro de la FAN, sin B, lo dijo el presidente Nicolás, sin la B de bolivariano. Intelectuales, ya los conocemos, lo veíamos acá rato en Globovisión y demás medios, artistas también los veíamos allí, y representantes de qué, de la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil entre ellos? Pero voy a los artículos. ¿En qué artículos ellos se basan? 51. Vamos con el artículo 51. Esto es para los jóvenes, para que aprendan, aprendan, aprendan. Que este pueblo nunca había leído la Constitución y con Chávez fue que empezó a leerla. La nueva. 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de estos y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo. 51. Y vamos al 350, ahora voy a explicar algo. Nos vamos al 350. Ah, 350, 350, por acá lo tenemos. Espera un momento. Ya ustedes saben cuál era 350, pero eso lo agarraban y lo hablaban a cada rato. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Es decir, como este sectorcito de fascistas le dicen a Nicolás en un comunicado que presentaron en el Nacional, usted tiene que renunciar, entonces inmediatamente aplicarán no solamente el hecho de que Nicolás tiene que renunciar, ¿no? No es que Nicolás por su propia voluntad va a firmar, así como ellos pretendían con Chávez. No, sino que encima de que tiene que renunciar, no, encima de eso le aplico el 350 si no renuncia. ¿Qué tal? Dice aquí, con base en el artículo 337, ya vamos a buscar el 337. Me encanta porque esto es como utilizan la Constitución que ellos mismos se negaron y que no la querían. Dice el artículo 337, presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Fíjense bien esto. Esto es en el momento en que esa junta de transición tome el poder. Dice, el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información, los demás derechos humanos intangibles. ¿Qué es lo que pensaban hacer ellos? ¿Ven? Lo que nunca hizo Chávez. Ni siquiera en una crisis, lo que nunca ha hecho Maduro, ni siquiera en una crisis, la suspensión de las garantías constitucionales.
porque en eso piensan ellos rápidamente. Tienen un carlosandresismo aquí en el cerebro, pero terrible. Suspensión de las garantías. Y dicen, con base en el artículo 337 de la Constitución Nacional, esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática dictará las siguientes medidas de carácter excepcional en las tres agendas de acciones concretas, las cuales son el resultado de la contribución valiosa de los sectores que conforman esta Junta de Gobierno para restituir el orden social, económico y político de Venezuela. Represión se llama eso. Suspensión de garantía y represión. Esta Junta de Gobierno Nacional para la Transición Democrática tendrá una vigencia de 90 días. Fíjense bien, vean ahí, aquí viene otra contradicción. Pudiendo ser prorrogable por 90 días más, es decir, 180. Ya se garantizan los 180 días, ya van a ver por qué. Que decía Nicolás el otro día, lo dijo hasta con irónicamente, dice, coño, por lo menos nos perdonaron los 365, ahora nos rebajaron el tiempo para ir a elecciones. Y dice, contados a partir de la fecha de la conformación de la misma, plazo durante el cual el Tribunal Supremo de Justicia, que yo no sé dónde lo han nombrado, pero ellos supuestamente tienen aquí un Tribunal Supremo de Justicia, que a futuro de darse lo que ellos, sus planes, ese Tribunal Supremo de Justicia, que está automáticamente disuelto, resulta que ahora sale un Tribunal de Supremo de Justicia otra vez, pues. Ellos lo tienen en la mano. Y dice, plazo durante el cual el Tribunal Supremo de Justicia deberá designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, las cuales garanticen su independencia política, la pluralidad, la imparcialidad y la transparencia en los procesos electorales que les corresponda regir. Es decir, se pagan y se dan el vuelto. Van a montar su propio Consejo Nacional Electoral, van a decir quién es plural y quién no. Es decir, el chavismo no tiene posibilidad de ir a elecciones. Ellos son los que van a ir a elecciones porque son los que apoyan la nueva Junta de Transición. Esa es democracia, según ellos. Medidas político-institucionales. Aquí es donde yo quiero que me escuchen bien los sectores, sobre todo aquellos camaradas. Yo últimamente estoy haciendo un llamado a ellos para que hagamos un acto de reflexión. Nos demos cuenta de lo que aquí se pretende en este documento. Medidas político-institucionales dirigidas a restituir las libertades conculcadas. Libertades conculcadas. La soberanía, la paz social y el Estado de Derecho. Dice, primero, solicitar el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este proceso de transición democrática. Aquí hay una pregunta. Maduro decía el otro día que no, con cuál OEA van a contar, sobre todo desde que se fue Insulza, ¿verdad? Pero la pregunta que nosotros nos hacemos, ya voy, pero espérate, ¿y la soberanía dónde queda? Nuestra soberanía, pues ellos tiran un bombardeo. Se supone vamos a encontrar un país, así como en Bengasi, con bombardeo, nombrándose una junta de transición democrática. Me imagino ya cómo le iban a hacer allá en la media luna. Se autonombraban como junta de transición, ¿verdad? Rebeldes como el tipo Bengasi atacando y asesinando personas aquí. Y llega y piden ayuda a la ONU, a la OEA, y me imagino que Estados Unidos dirá, bueno, nosotros vamos a invadir. Eso es una falta grave contra nuestra soberanía. No solamente el hecho del golpe de Estado, el genocidio que se puede cumplir aquí con su plan, sino que ya estamos entregando el país. Segundo, llamar a elecciones generales en un plazo no mayor a 180 días. Se fijan que ya ellos tienen previsto los 90 más los 90. Ellos hablan de 90 días, pero ya tienen previsto los 90 más, a 180 días. En aras de garantizar la, esto es el tercero, en aras de garantizar la continuidad de los sistemas de salud, educación, deporte y quehacer cultural del país, se implementará un programa de sustitución de funcionarios cubanos por profesionales venezolanos hasta retirar todo el personal cubano de Venezuela. Para esto se facilitarán los medios de retorno a su país de estos profesionales y se procederá a regularizar la condición migratoria y profesional de aquellos que manifiesten su voluntad de permanecer en Venezuela. Es decir, no solamente van a invitar muy, ¿cómo se dice? Muy educadamente, es la cosa, amistosamente, a nuestros profesionales, amigos, camaradas internacionalistas, médicos cubanos, profesores de deporte, los que nos están ayudando, y nos están ayudando desde el principio de la revolución, los van a invitar amistosamente a que se vayan del país
y se presenten por desarmados. Supuestamente ellos están armados, ¿no? Están armados de conciencia, están armados de trabajo. Pero supuestamente el vagabundito este que tiró el comunicado, que lo leyó, hablaba de profesionales armados. Pero voy más allá. También estos apátridas están casi que arrodillándose al imperialismo norteamericano, diciéndole, fíjate que vamos a servir también para ver cuántos cubanos podemos ponerlos a que traicionen a la patria. Son tan asquerosos. Este comunicado es tan asqueroso que creo que no conocen realmente el internacionalismo cubano. No lo conocen. Definitivamente no tienen idea. Y no es que no haya habido alguno que se haya ido a Estados Unidos, no. Hay muchos que se han ido. Pero jamás todo un pueblo puede ser representativo por 4 o 5 que se vayan. Eso no solamente es asqueroso, es no conocer al pueblo cubano. Dice aquí, decretar la prosecución en libertad de los juicios que se le siguen a los presos políticos y exiliados. Me imagino Patricia Poleo vendrá como directora de BTV. Sí, Patricia Poleo la tendremos aquí en BTV, pues como presidenta de BTV. O quien quita, ella que es tan extraordinaria con Orbex, o creo que está peleada ahorita con Orbex porque pelea con todo el mundo, a lo mejor hasta la nombran ministra de comunicación. ¿Será que ella dejará la hojilla al aire? Digo, no sé. ¿Tú crees? ¿Tú crees, Pelón? El derecho a la defensa, el resguardo de su dignidad y derechos humanos, revisando a profundidad la objetividad de sus causas para demostrar su inocencia sin la necesidad de una amnistía, indulto o perdón. Fíjense ustedes, vean. Todos aquellos que actuaron y asesinaron el 11 de abril, que asesinaron no solamente el 11 de abril, asesinaron desde el 2002, desde antes del 2002, todos los asesinatos, Guarimba, nuestros guardias, nuestra gente, y digo nuestra gente incluyendo a los que en Guarimba murieron, sean de allá o de acá, todos esos que provocaron una serie de asesinatos van a ser puestos en libertad. ¡Qué cosa más linda, chicos! Protegidos por la nueva Junta de Transición. Y dice aquí, eliminar, vean esto es terrible, dice eliminar el término bolivariana y restituir el nombre constitucional de Fuerza Armada Nacional, sin bolivariana. Los hijos de Bolívar, los que pasaron estas fronteras para ir a liberar todos los pueblos en América Latina, para siguiendo el ideario bolivariano, eso, por eso es que yo digo que esta Cuarta República solamente iba al panteón, le tenían miedo a Bolívar, siempre le tuvieron miedo. Iban al panteón nada más que el 17 de diciembre y el 24 de julio. Le ponían una florecita ahí y se iban. ¿Cómo le han tenido miedo a Bolívar? No solamente miedo a Bolívar. Fíjense, con el comandante Chávez se multiplica a la N potencia el estudio a Bolívar. Ya nuestros militares sentían amor por la figura de Bolívar, aunque algunos lo malinterpretaran, historiadores que lo llegaron a malinterpretar, sino que con Chávez se conoce la real dimensión de lo que era Bolívar, no solamente para Venezuela, repito, y en esto tenemos que estar muy claros, sino para Latinoamérica y el mundo. Y esto, que el 11 de abril descolgaron el cuadro cuando estaban coronando al enano de Carmona, cuando estaban disolviendo todos los poderes públicos en nombre de la democracia y la libertad, estos señores pretenden quitarle. Yo diría que ustedes de verdad le habrán preguntado a nuestros militares, digo, no sé, por debajo de cuerda, pues, y le preguntan quién es Simón Bolívar para ellos. Hago esa pregunta, ¿no? Maduro ordenó. Es que esto no debería ser una orden. Yo creo que eso tiene que salir por amor propio. Llevar a todos los colegios militares, todas las universidades militares, a todas las universidades de Venezuela, a todas las instituciones, desde el preescolar hasta la última, tienen que llevar a Bolívar, y es verdad.
La cátedra bolivariana no puede seguir siendo un bloque pesado, no. Chávez la hizo, mira. La hizo digerible, nuestra historia. La hizo amena. Y que conste, la educación en la Cuarta República hacía que eso, lo que se llamaba cátedra bolivariana o historia de Venezuela, fuera pesado para que la gente no entrara en razón de lo que era Bolívar, de lo que eran nuestros próceres y libertadores. De paso, dicen que sin ningún, dice aquí a nuestra institución militar, sin ningún adjetivo ni calificativo adicional, de acuerdo al artículo 328 de la Constitución Nacional. Que creo que deberían de revisar la enmienda o revisar por qué se le dice Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y lo de las milicias, por Dios. Dice aquí, eliminar y prohibir cualquier consigna que mencione al señor Hugo Chávez dentro de cualquier institución militar, así como imágenes, fotografías o cualquier emblema que lo refiera. Quítensela. El señor Hugo Chávez, comandante en jefe, comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, para despecho de ustedes. Yo soy de los que piensa que el comandante Chávez murió a destiempo. Pero es que el comandante Chávez no se hace eterno nada más. Porque ahora mismo, yo lo he dicho en estos días, en este momento el comandante Hugo Chávez tendría su hora estelar con lo que está pasando en Europa ahorita. Pero hasta en eso uno a veces tiene que meditar sobre los raros y extraños caminos que Dios nos pone. Yo decía el 5 de marzo, en el Twitter, coloqué algo así como, hoy exactamente a las 4:25 muere uno de los más grandes hombres que ha parido esta tierra. Y no estoy equivocado. Lo hizo todo un pueblo. Eliminar y prohibir cualquier consigna que mencione al señor Hugo Chávez. Suprimir la milicia nacional bolivariana. ¿Por qué? Y desmontar cualquier estructura que exista dentro de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, dicen ellos. Estructura. Remoción inmediata de todo el alto mando militar, así como de los jefes de las regiones y zonas de defensa integral que se han visto comprometidos con el gobierno saliente. Yo creo que se va a quedar sin ejército. Sobre la base de un estudio, vean esto, de las necesidades óptimas requeridas por nuestra Fuerza Armada Nacional, iniciar un proceso de reducción progresivo del número de efectivos militares, profesionales y tropas, empleando sus capacidades y fuerzas de manera más eficiente y garantizando la exclusividad de sus funciones en el resguardo de la defensa de la nación, de acuerdo al artículo 329 de la Constitución Nacional. Me paro ahí. Fíjense. ¿Saben lo que hicieron con Costa Rica? Le acabaron el ejército. Le dejaron nada más que la policía. Soberanía. Esto es un tema de soberanía. Estos señores se están arrodillando, lamiéndole las botas al imperio. Decía el comandante Chávez y utilizaba una frase latina. Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Porque para defender nuestra soberanía, el presidente Chávez hizo lo que ningún presidente antes había hecho. Tecnificar, armar realmente a nuestra Fuerza Armada. No aquellos armamentos que provocaron incluso aquí robos, armamentos obsoletos que le vendieron a nuestra Fuerza Armada. No. Armar a la Fuerza Armada para la defensa integral de la nación. No solamente para servir de muro a cualquier tipo de agresión. ¿Cómo quedaría Venezuela si estos nos rebajan a nosotros? Y esta es una pregunta que le hago a mis camaradas militares. ¿Cómo quedaría Venezuela si nos quitan, si nos rebajan la cantidad de militares, si nos rebajan el plan que había de armar a nuestra Fuerza Armada Nacional ante una eventual agresión colombiana?
Discúlpeme, no estoy siendo guerrerista, pero eso puede suceder. En Colombia hay bases militares norteamericanas y el gobierno colombiano es de derecha. ¿Sucede o no sucede la posibilidad de una invasión? Auspiciada por el imperialismo norteamericano, ¿sí puede pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo equiparar mi tropa a la colombiana y equiparar mi tropa con todos los países vecinos? Yo no sé dónde puede venir una invasión y yo tengo que proteger mi país. ¿Por qué no? Además, para yo tener paz, necesito seguridad. Y para yo incluso, y digamos, obedeciendo a instrucciones de nuestro libertador Simón Bolívar, para poder tener buenas relaciones y ayudar a mis, digamos, a los pueblos que tienen que ser mis aliados económicos, mis aliados sociales, yo tengo que prepararme. Yo hacía un ejemplo hace tiempo en La Hojilla, cuando la teníamos acá en BTV antes también. Yo decía, si usted tiene una casa en el cerro, una casa, si usted monta un castillo allí y está rodeado de miseria, usted está mal. Porque al final, todo lo que le rodea, lo va a atacar. En cambio, si usted crece y su entorno crece y usted ayuda, obviamente tenemos no solamente la fortaleza de la hermandad, humanidad, sino que tenemos la capacidad de unirnos como bloque en contra de un enemigo común, que es el imperialismo. Dice aquí, remoción inmediata de todo el alto mando militar, así como de los jefes de la región y zona de defensa integral. Ya esto lo habíamos leído aquí, espérense un momentico, vamos a pasar por acá. Detener los procesos de adquisición de armamento pesado, iniciado por parte del gobierno saliente o los gobiernos de Rusia, China y otros países para auditar rigurosamente las compras. ¿Y a quién le vamos a comprar a Estados Unidos? Ellos no dicen aquí que a quién se le va a comprar, ¿verdad? Remover a todos los directivos de los órganos de seguridad ciudadana. Ministerio Popular de Interior y Justicia, SEBIN, Policía Nacional Bolivariana y Dirección de Inteligencia Militar, camarada. Toman el control de seguridad e inteligencia. Para garantizar el éxito en la lucha contra el narcotráfico, restablecer el intercambio y la colaboración con los gobiernos del hemisferio y los organismos multilaterales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, la DEA. La principal negociante con el narcotráfico colombiano, que es la DEA, y de allí es donde saca el financiamiento para los grupos terroristas, porque no me paro en calificarlos, terroristas que desestabilizan naciones en toda América Latina y el mundo, salen del narcotráfico. Y la DEA es, la DEA y la CIA son sus mentores. Por no hablar de otros organismos de seguridad. Imponer por la vía por la vía que fuese necesaria la desmovilización, neutralización y entrega de sus armas a los colectivos afectos al régimen saliente, so pena de tomar las más severas medidas contra ellos en caso de desconocer este llamado. Es decir, colectivos, que es pueblo organizado, es en este momento aquí, fíjense ustedes, esto supuestamente ellos van a respetar el Estado de Derecho, serían enemigos y eliminados bajo cualquier, o sea, por la vía que fuese necesaria. Pueblo, genocidio, ¿es lo que quieren? La pregunta que yo me hago, esta es una pregunta poderosa, hay mucha gente que no se la ha hecho. ¿Qué van a hacer con el cuartel de la montaña y con el cuerpo de nuestro presidente eterno, de nuestro comandante eterno? ¿Qué piensan? ¿Lo van a desenterrar? ¿Ustedes creen que lo van a poder hacer? ¿Nos van a sacar al comandante Hugo Chávez de allí? ¿De verdad ustedes creen que pueden hacer eso? Porque para erradicar totalmente el chavismo, ustedes tienen que desenterrarme a Chávez de allí. Me tienen que desenterrar al Padre Eterno allí. Tienen que ir, meter un paylor y sacarlo. Ahora, ¿cómo carajo lo van a hacer? ¿Ustedes han pensado eso? Pregúntenselo.
Medidas para atender la emergencia social, lamentablemente. Yo quisiera pedir, aunque sea media horita más, por favor, si es que pudiera. Porque tengo un video que tengo que pasarlo. Pero quiero terminar de leer esto para que toda la gente entienda lo que era este documento. Creación de un programa eficiente de edificación y venta de viviendas para las clases bajas. Ya Maduro lo decía, clases bajas. Las cajitas de fósforo, pues. Involucrando directamente al sector empresarial de la construcción, evitando la asignación de recursos a sectores no profesionales en el área. O sea, olvídese que usted puede agarrar y montar sus ladrillitos y montar hacer construir su casa con un crédito que le dé el Estado. Eso se acabó. Regresan las cuotas balón, regresan los créditos indexados. Yo le pediría, decía, a la clase media, sobre todo a la que es afecta a la oposición, ¿qué dicen? Cuenta, empresa privada y banca. Eliminación de las misiones, camarada. A esa clase media que les están dando crédito ahorita para comprar sus casas y sus apartamentos, eso se acabó. Y a los pobres, no. Y todo entregado al sector empresarial privado, que es el que inmediatamente, pues, ellos sí, ellos van a hacer muchísimas casas. Claro, en complicidad con la banca. Conformar organizaciones civiles que colaboren con los órganos de seguridad ciudadana en la persecución, represión y castigo del crimen, especialmente aquellos de carácter violento. ¿Saben ustedes lo que es esto? Esto es peligrosísimo. Esta vaina es paramilitarismo. Lo mismo que hizo Uribe. Por eso yo decía al principio del programa que se nos olvidó un detalle. Uribe está calladito. Uribe no está hablando. Y Uribe es el principal aliado y financiador de esta campaña. Sobre todo de los grupos de Voluntad Popular. Sobre todo de la Media Luna, que todavía tenemos esos alcaldes allí. A nosotros que no se nos olvide eso. Esta es la creación de paramilitarismo. Que ya de por sí se nos han metido. Y tienen focos aquí adentro. Son los que dirigieron muchos de ellos a las guarimbas. Tercero, convocar a las más importantes empresas. Lorenzo Mendoza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te están convocando. Y experimentadas empresas del país, facilitarle los recursos, divisas y condiciones necesarias para reactivar el aparato productivo nacional. Transferir al sector privado y descentralizar las empresas de servicio básico para que en conjunto con el sector empresarial elaboren un plan para corregir la falla de los servicios fundamentales con especial prioridad en los de electricidad, agua, gas doméstico, aseo urbano y transporte público. Privatización de todos los servicios públicos, pues. Y viene PDVSA. Medidas para estabilizar la economía. Recuperar el ingreso familiar, según ellos, y generar confianza. Dice, solicitar la asesoría del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de un programa económico consono con la realidad productiva del país. Regresamos a lo que originó el 27 y 28 de febrero del 89. Jóvenes, estúdienselo. ¿Cuáles fueron las medidas del Fondo Monetario Internacional impuestas por Carlos Andrés? Pues impuestas a Carlos Andrés y Carlos Andrés impuesta a nosotros. Estúdiensela, para que vean lo que es el Fondo Monetario Internacional. Someter a revisión todas las leyes, decretos, convenios y resoluciones relativas a la política energética del país, tanto interna como externa, especialmente los que atañen al sector petrolero y su intercambio con otros países. Y leo el 3 para que vean. Tomar inmediatamente el control de PDVSA, que implique volver a privatizar esta empresa estratégica dentro del marco de una política expansiva de inversión doméstica como extranjera. Para ello es necesario estimular la repatriación de capitales con condiciones favorables, baja tasa tributaria, impulso a emprendedores. Coño, la palabra emprendedores la usaba mucho Capriles. También alentar el retorno del capital humano, fundamentalmente aquellos cuadros que ejercieron funciones de dirección, que por sus altos méritos permitirán que PDVSA vuelva a ser administrada con idoneidad y así ocupar nuevamente una posición preeminente en la industria petrolera global. Los mismos que canibalizaron a PDVSA en el paro petrolero, los mismos que nos pararon PDVSA en el paro petrolero, esos son a los que van a meter de nuevo. Los mismos que le vendieron toda nuestra informática, nuestra control informático de PDVSA a Intesa, esos son los que quieren que regrese.
Los mismos que le estaban que estaban bajando el precio del petróleo para vender a precio de gallina flaca PDVSA, son los mismos que ellos quieren que regresen. Idoneidad, creo que se llama la palabra, para hacer un plan idóneo. Derogación de todas las leyes, decretos, convenios y resoluciones que rigen el control cambiario de divisas en el país. Liberación del dólar, pues. Y regresamos a los tiempos, para los jóvenes que no saben de esto, a los tiempos en que, por ejemplo, el señor Armando de Armas, senior, presidente del bloque de publicaciones de armas, hablaba con el ministro encargado de fomento y hablaba con el presidente del Banco Central de Venezuela, quien le anunciaba, antes de anunciárselo al público, a dónde se iba la tasa o el valor del dólar. Ellos compraban todo, raspaban la olla de nuestras divisas, nuestras reservas, se las llevaban, el dólar subía al triple, al doble, a lo que sea, y de inmediato regresaban los dólares al país, pero con 10 veces su precio. Y eso de sacar las leyes todas, reventar todas las leyes, ¿qué les parece? Controlar los sueldos y salarios de los trabajadores. Olvídense los trabajadores que ustedes... No, porque primero hay que... tienen que sanear la economía para poder aumentar el precio, después que te suban el precio. Lo que llaman ellos... ¿Cómo es que le llamaban? Cuando se liberan todos los precios... Le llamaban el libre mercado, pero la mano invisible del mercado es la que iba a regular los precios. Así es que se llamaba, la mano invisible del mercado. De eso tenemos un cuento larguísimo. Los jóvenes, investiguen 27 y 28 de febrero sus causas. Diseñar un plan para recuperar la confianza económica en el país, mejor calificación crediticia y de riesgo, y atraer inversión extranjera. Chevron, Texaco... Tú sabes, todos los que van a venir aquí, que incluya, entre otras medidas, derogar las leyes que afectan la productividad del desarrollo nacional, es decir, ley del trabajo, eso hay que eliminarlo, todas las leyes que vayan en contra de los empresarios, todo eso va a ser eliminado. Así es. Transferir a sus dueños originales las tierras expropiadas. Todavía creo que están algunos en Miami pensando que cuando caiga la revolución, después de 55 o 60 años de revolución, 55 años de revolución, que vayan allá y van a rescatar sus casas y todo lo que se les expropió. Está bien. Adecuar los precios de todos los bienes y servicios de acuerdo a la libre oferta y demanda de los mismos, acuérdense, mano libre del mercado, de manera general conformar un nuevo marco jurídico respetuoso de las libertades económicas, las de Lorenzo Mendoza, por favor, incrementar la tasa del impuesto sobre la renta, el impuesto para el pendejo, no para las empresas, el impuesto al valor agregado y la unidad tributaria exonerando de los mismos a los sectores productivos de alimentos y productos de salud. No solamente era el bombardeo, no solamente era el crimen, el genocidio, no solamente era eso. Era destruir totalmente la economía y quizás al final, país destruido, entregado al imperialismo norteamericano, a lo mejor hasta nos incorporábamos al ALCA. ¿Qué tal? Esto hay que tomarlo con mucha seriedad, oye. Esto no es juego. Por eso decía... La frase del Che, cuando lo extraordinario se hace cotidiano, es que estamos haciendo revolución. ¿Ustedes saben qué sería extraordinario? Que nosotros regresáramos otra vez a la prehistoria. Eso es bueno que incluso los que no son afectos a la revolución, piénsenlo. Acuérdense de los créditos indexados. Acuérdense aquello. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Banco Latino y todo esto? ¿Quién dignificó a esa gente? Gente que hubo familias que en donde se... Incluso esta gente que se suicidó. Porque no tuvo posibilidad de recuperar su capital en los bancos. Recuerden. Y usted, mamá, papá, abuelo, cuéntele a su hijo, a su nieto, qué era lo que pasaba en la Cuarta República. Cuénteselo. Cuéntele cómo se perdían carros y casas por las cuotas balón y los créditos indexados. Cuénteselo. Que es lo que ellos pretenden. No solamente bombardear, hacer un crimen, un genocidio, no. Entregarle a los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, entregarle nuestra patria. ¡Cuidado! ¡Cuidado!
Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes.